Hola, hola, mi gente querida, ¿cómo están del otro lado? Arrancando ya el mes de noviembre, penúltimo de este año. ¿Cómo está Arturito? Muy bien, ¿cómo anda, amigo? ¿Qué muy dice? Bien, bienvenidos, bien. Bienvenidos a ustedes ahí, muchas gracias, a su casa. Como decimos siempre acá, el compañero es el mejor lugar de su casa, porque por 30 minutos vamos a compartir Bellavista Visión para todos. ¿Cuál es el mejor lugar de su casa para mirar tele? El mejor lugar de mi casa depende. Si estoy no tan cansado, en el living. Ahora, si estoy cansado, ya directamente camita, prendemos ahí la tele y lo disfrutamos. Canal 13, CCC y sí, estamos nosotros. Tal cual, así es. Bueno, lindo programa tenemos en el día de hoy. Exactamente, con muchas cosas. Emotivo por un lado, usted estuvo recorriendo la noche de Bellavista, teatro, la verdad, de todo. Así es, la verdad, la pasamos muy bien haciéndolo el programa y espero de que ustedes lo puedan disfrutar esta noche. Bueno, vamos a arrancar, ¿qué le parece? Arrancamos, Bellavista, visión para todos, por supuesto, en la pantalla de CCC. Bienvenidos. La Caja Popular de Ahorros de la provincia de Tucumán sigue con diferentes innovaciones, renovaciones. En esta oportunidad hizo una ampliación de lo que es la ART. Así es, una ampliación en las instalaciones de la aseguradora de riesgo de trabajo de Caja Popular de Ahorros, que va a beneficiar a todos aquellos asociados. Recordemos que es la aseguradora de riesgo de trabajo de todos los empleados públicos de la provincia. Hemos venido trabajando para el crecimiento de todos sus aspectos bajo la supervisión, el control y la exigencia de la superintendencia, y siempre hemos tratado de poner personal, de poner recursos humanos y de trabajar para estar acorde a las circunstancias. Hoy nos toca estar acá en este nuevo local donde marca el crecimiento que ha venido y obviamente eso es fundamentalmente por la labor que viene haciendo cada uno de los empleados y cada uno de los gerentes que han pasado por el área. Un orgullo para el deporte de Bellavista porque nuestras niñas del sub-14 salieron campeonas en Mar del Plata. Bueno, y usted estuvo en mano a mano con la entrenadora y también con una de las integrantes del plantel. Así es, estuvo visitándonos Angie y Melanie. La verdad que es una entrevista muy, muy divertida. Estuvimos tratando de conocer algunos detalles de lo que ha sido la participación en el torneo Evita. Ahí la vemos a Melanie, que va a tener ahí por unos días una huella de guerra de lo que ha sido el torneo. Bueno, los invitamos para que puedan apreciar esta entrevista que tuvimos con los muy buenos representantes que tiene Bellavista. Exactamente. Vamos a compartir la nota. Bueno, y Bellavista, por supuesto, está más que contento porque sus representantes estuvieron últimamente en la ciudad de Mar del Plata, que ya nos acompañan acá, Angie y Melanie, y las chicas de hockey hicieron una performance espectacular. Vamos con Angie, a la que le decimos felicitaciones. Hola, muy buenas noches, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un triunfo hermoso, ha sido muchísimo el trabajo que desde abril se empezó a trabajar con las chicas. Y bueno, en julio han sido el provincial y de ahí salieron campeonas invictas y eso le dio el pasaporte para ir a Mar del Plata. Bueno, definitivamente estamos viendo que excelente, desde abril están trabajando, los éxitos ya están a la vista. Casualmente acá
vamos a mostrar una de las medallas que nos trajeron para que la podamos enseñar. Ahí la tomamos con esta cámara. Y por supuesto acá también Melanie tiene un trofeo, tiene una medalla también colgando. A vos también, en nombre tuyo, a todas las demás chicas, muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Qué tal has pasado? Muy bien, fue una experiencia hermosa. Pudimos conocer chicas de otras provincias en el hotel. Fue muy lindo. Bueno, y ahí la podemos apreciar a Melanie también, que tiene marcas de guerra, ¿no? Porque en su rostro se ve ahí las huellas de un bochazo. Sí. ¿Primera experiencia de una lesión? Primera experiencia. Bueno, hay muchas más y hay que tener mucho cuidado. Bueno, contame cómo sigue todo esto. Bueno, con respecto a los Juegos Evita, ya está culminado todo. Déjame agradecer por favor a todo lo que es la Municipalidad de Bellavista, que nosotros fuimos a representar a la Municipalidad de Bellavista. Tanto el Intendente como Fernanda Jerez se han comportado muy bien con respecto a todo. Le dieron equipamiento a las chicas con respecto a la vestimenta y muchas otras cosas. Nos reunimos para que todas se conozcan y la verdad que ha sido algo muy bueno, muy positivo y muy productivo. Así que principalmente les doy las gracias a ellos dos y después a todos los papás que han hecho lo posible por mandarle a las chicas para que puedan hacer este viaje que salió muy bien. Nosotros hemos comenzado ahora a estar con las nenas de 4 años a 12 años en el club esportivo los días martes de 7 a 9 de la noche y en el complejo de 6 a 8 de la noche los días sábados. Y para todo el resto de las chicas de diferentes edades, hasta las mamis, miércoles y viernes de 3 a 5 en el tinglado del club y los días sábados todo en general de 6 a 8 en el complejo. Así que quedan todas invitadas, más las nenas de 4 a 12 años para que se sumen a la escuela. Melanie, para vos un saludo muy grande y en vos a todas las compañeras del equipo, a ponerle garra, ¿eh? Muchas gracias, quería mandarle un saludo a toda a mi familia que me apoyó y a mi profesora, tutora Betty también, muchas gracias por el apoyo. Bueno, muchas felicidades a vos y a toda tu gente. Muchas gracias. Bueno, así estábamos con Bellavista Visión para Todos y por supuesto saludando a las integrantes del Sub-14 que en el torneo que se realizó en la ciudad de Mar del Plata estuvieron realmente más que bien y pusieron allí a Bellavista en primer lugar dentro de toda la competencia nacional. Nos vamos, chao, hasta luego. La fiesta retro de Salón España presenta a uno de los mejores grupos tropicales. El 10 de noviembre, Grupo Caricia. Días y días sin verte. Para bailar todos sus clásicos, Grupo Caricia. Te esperamos, calle España 159, Bellavista. Somos Armería Pro Sound, de Nelson Ramón Barros, una empresa que ofrece artículos para la caza y pesca. Armería Pro Sound, nos une la misma pasión. Te esperamos en pasaje Eva Perón 182, Bellavista. Estudio Contable Barros y Asociados. Trámites y gestiones en AFIP, Dirección General de Rentas, Gestoría Integral del Automotor, Asesoramiento y Consultas. Estudio Contable Barros y Asociados, calle Comandante Franco 79, Bellavista. Inauguraciones, construcciones, reformas y sobre todo la unión y trabajo para el bienestar de todos los vecinos. Les pido que nos sigan acompañando, como hasta ahora, porque venimos trabajando con mucha entrega, con mucha dedicación. Municipalidad de Bellavista. Intendencia, Dr. Sebastián Salazar. Ospia, obra social del personal de la industria azucarera. Ospia, crece y se renueva día a día. Con el compromiso y la responsabilidad de su presidente, José Antonio Leguizamón. Congreso 348, San Miguel de Tucumán. Cementerio Parque Bellavista suma beneficios. Asesórese por cobertura de sepelio y cremación ecológica. Además, si es afiliado de subsidio de salud, cuenta con servicio de sepelio, inhumación y parcela sin cargo. Consulte al 425-1022 las 24 horas o bien al 482-1010. Trabajando por Bellavista, concejal José Lorenzo Medina con el legislador Pablo Alfaro.
juntos por el crecimiento de Tucumán. Como todos los primeros días de noviembre, acá en Bella Vista, en esta oportunidad se conmemoró la fiesta por los fieles difuntos. Bueno, es así, nuevamente el Cementerio Parque Bellavista realizó un emotivo homenaje en un día muy particular, donde bueno, muchos visitaron el cementerio y también participaron de este emotivo homenaje con una cartita que se elevó al cielo. Forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street. Celebrando el Día de los Fieles Difuntos con esta suelta de globo y un rosario que estuvo espectacular. Sí, muchísimas gracias. Bueno, celebrando como nos gusta celebrar a nosotros desde Parque Bellavista, con alegría, siempre tratando de transmitir lo mejor de todos nosotros, de alguna manera honrar la vida, recordando a nuestros seres queridos a través de lo que a ellos les gustaba, a través de la gastronomía, de una flor, de la música y por supuesto a través de la oración, hoy con la misa del Padre Alejandro. Así que bueno, realmente muy contentos por la repercusión de la gente y por haber vivido un momento tan agradable todos juntos. Podemos decir que esto ya es un clásico, digamos, todos los años. Sí, por suerte fue muy bien acogido por toda la comunidad, la comunidad de Bellavista, porque bueno, participa tanto los que tienen parcela aquí en el Cementerio Jardín como los que no lo tienen. Es un momento de conmemorar y ya lo venimos reiterando, Día del Padre, Día de la Madre, 2 de noviembre, lo vamos a seguir haciendo todos los años y cada vez un poquito mejor. Para el año que viene tenemos preparadas algunas sorpresas, así que seguramente vamos a estar haciendo nuevos eventos. Y celebrando el Día de los Santos Difuntos con la familia. Y sí, uno viene por, digamos, perdés una familia y nunca te recuperás. Nunca. Perdí tantos seres queridos y yo no sé por qué algunos chicos se tienen que colgar. No sé por qué, eso es lo que yo no me explico. Qué pena, la verdad, ¿no? La verdad. Yo por ahí digo, quisiera ponérmela, entrar en esa cabecita loca que yo tiene para poder entenderlo, pero no sé por qué. Eso es lo que más me duele, porque lo único que que tiene que quitar la vida es Dios y de ahí nadie más. Así es, muchísimas gracias. No, gracias a vos, papá. ¿Qué opina de la suelta de globo y de espectacular, un espectáculo. Nunca visto, porque yo nunca lo vi. La primera vez que lo vimos. Muy bueno. La verdad, un genio el que lo hizo. Precioso. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. No, para nosotros es un día emocionante porque tenemos a nuestro padre acá y bueno, es un día que uno lo tiene que celebrar. Bueno, nosotros siempre nos estamos recordando y celebrando a ellos y teniendo lindos recuerdos de nuestro padre y ejemplo. En Banda del Río Salí estamos trabajando para brindar mayor seguridad, con más obras, con mejores servicios públicos, con asistencia social, con mayor desarrollo productivo, con más cultura, con más deporte y recreación. Municipalidad Banda del Río Salí, Intendencia Darío Monteros, Capital Provincial del Azúcar. Si
falta un montón el horno porque necesitábamos hacer comidas en un horno porque ya demasiada fritura y todas esas cosas ya no daba. Queríamos hacer este pastel de polenta y no teníamos un horno. Iba a utilizar un horno de barro que tengo en mi casa. Ramiro justo llega hoy con el horno y una felicidad enorme de tener este horno, un freezer donde tener las cosas y bueno, muchas gracias. En Panadería Molina elaboramos el pan, las tortillas y las facturas más ricas de Bellavista, destacándonos en nuestras especialidades de masa finas y tortas. Panadería Molina, ubicado en Avenida Fernando Pedro Riera 122. Estuvimos en la recorrida de la noche de Bellavista. Mi amigo Arturo el Payas Schemberger estuvo recorriendo sí. Bellavista. Hubo teatro en la Casa de la Cultura. Tal cual, hacía mucho que no iba a la Casa de la Cultura. Mucha gente se reunió allí porque se realizó una nueva presentación de este sainete clásico que es el Conventillo de la Paloma, con la dirección de Jaime Mamani, con la participación en el elenco actoral de muchos integrantes de la ciudad de Bellavista. La verdad, lleno total, más de 400 personas. Estaba viendo las imágenes. Estuvimos charlando allí con los protagonistas y la verdad, muy, pero muy buena obra. La verdad, felicitaciones para ellos. Bueno, felicitamos, vos lo decías, a la gente de Bellavista. La verdad, un orgullo para nosotros tener estos actores de este gran nivel y que se puedan presentar estas obras acá en Bellavista. Así es. Un patio de conventillo, un italiano encargado, un gallego retobado, una percanta, un vivillo. Yo soy como aquella piedra que está botada en el aire. Todos se quejan de mí, yo no me quejo de nadie. Todavía no pasaron nada, pero algo va a pasar, si no me atajare. Vamos, aséguese, amigo Don Miguel. Parecía mentira que hombres grandes y comprometidos como ustedes estén gastando el vicio en tirarse con esas flores. La verdad que es una expectativa grande, la convocatoria también es grande por lo que me están contando, nosotros recién estamos llegando. La verdad que bueno, es una obra de lujo, hemos tenido la posibilidad de ver los ensayos. Así que bueno, felicitarlo, digamos, a todo el grupo de teatro, a su directora Jaime, digamos, que está poniendo, digamos, esta hermosa obra en escena, digamos, acá en la ciudad de Bellavista. Así que bueno, yo siempre digo que no tan solo las obras son importantes, sino que hay que prestarle mucha atención al tema de la cultura. Es un trabajo que se viene haciendo durante todo el año, es en función también al apoyo de la Casa de la Cultura. Como ustedes verán, la Casa de la Cultura está tomando su forma, ellos colaboran con todo esto. Como yo dije en otra nota, elegí una gran obra para un gran público. Elegí esta obra que es muy importante dentro del repertorio nacional para poder brindarle a toda la gente de Bellavista junto con todos sus actores, que es la verdad que han hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo durante mucho tiempo, han dejado mucho de sus actividades para poder esforzarse y trabajar acá. Creo ser uno de los más viejos. La trayectoria, entonces tengo otros compañeros que bueno, por diferencia de algunos añitos, ajá, muy pocos, sí, y bueno, y tenemos gente nueva que es la más importante, porque que se sumen y sea el semillero de este nuestro teatro, me encanta. Esperamos que lo disfruten y que no se pierda el teatro, porque el teatro es cultura. Como decía recién Juan, son meses de mucho trabajo, de ir creciendo, de ir viendo cómo han ido creciendo compañeros que se van sumando, algunos que tenemos un poquito más de trayectoria, y bueno, coronar esta noche con la presentación del Conventillo. Tengo al lado grandes compañeros, grandes artistas. A ellos sumarle algo muy importante que es para todo ser humano, para poder avanzar, para poder crecer, que es el afecto. Y el afecto siempre lo he tenido, el apoyo de ellos, así que estoy muy agradecido, muy ansioso también. Y basta de disimulo, ya que acá yo les voy a decir a ustedes que no eran estos pobres encandilados que la adoraban, quienes la querían, sino yo, que disfrazando de desprecio mi cariño, he llegado a ganar el corazón, Paloma. Yo, Paloma, lo quiero a él.
La fiesta retro de Salón España presenta a uno de los mejores grupos tropicales. El 10 de noviembre, Grupo Caricia. Para bailar todos sus clásicos, Grupo Caricia. Te esperamos, calle España 159, Bellavista. De Carne Somos abrió sus nuevas sucursales. Te invitamos a conocerlas en Avenida Ejército al 2300 y Avenida Juan B. Justo 3048. De Carne Somos, carnes de primera calidad. Vení a conocer nuestro nuevo local, Corralón Echazú, Alberdi 496, Bellavista. Corralón Echazú le simplifica las cosas. Corralón Echazú le simplifica las cosas. Doña Mari, insumos para repostería. Cremas, chocolates, variedades de globos, adornos para fiestas, moldes y bandejas, artículos varios. Doña Mari, insumos para repostería. Avenida Fernando Pedro Riera, 390. Cementerio Parque Bellavista suma beneficios. Asesórese por cobertura de sepelio y cremación ecológica. Además, si es afiliado de subsidio de salud, cuenta con servicio de sepelio, inhumación y parcela sin cargo. Consulte al 425-1022 las 24 horas o bien al 482-1010. Reclamamos a la justicia que se anulen las resoluciones del Ministerio de Energía de la Nación, en la cual se permite el incremento desproporcional que están llegando en las tarifas del consumo eléctrico a los hogares de las familias tucumanas. A eso le suma el incremento que hay en la canasta familiar, que hace que literalmente la plata no alcance y no lleguen a fin de mes y que realmente se ponga difícil la situación. Ese es el motivo de nuestra presentación. Estudio Contable Barros y Asociados. Trámites y gestiones en AFIP, Dirección General de Rentas, Gestoría Integral del Automotor, Asesoramiento y Consultas. Estudio Contable Barros y Asociados, Calle Comandante Franco 79, Bellavista. Ya se pasó el programa. Ya se pasó, la verdad. Qué bárbaro, che. Me gusta eso que esté recorriendo la noche de Bellavista, la Casa de la Cultura. Nos queda pendiente, próximamente vamos a hacer un informe con Seba o con Walter, de la noche del karaoke. Vamos, va a haber karaoke, atención, los viernes en Doña Inés, el karaoke, y también en Fear Class los sábados. O sea que, o venimos a cantar en Doña Inés el viernes, o venimos a Fear Class y cantamos. Yo mientras tanto cubro. De ahí a que cante ya bueno, otra historia. Yo me animo porque yo llevo el verano, no sé si se dio cuenta, remerita. Sí, remerita, amigo. Muy bien. Ropa del día de hoy de mi amiga Noelia Ale Mononas, está en Sarmiento 53 en Bellavista. En homenaje a la ciudad de Las Palmeras. De Las Palmeras, claro, palmerita, todo. Me dijo, Fran, es lo que se viene. Ajá. La remera que se viene, así que bueno. Gracias a la gente de Mononas. Hay que visitar a la gente de Ruiseñor. Ruiseñor, mi amigo Joaquín y Eli, saludo muy especial. A Jorge Díaz, Peluquería, Tu Estilo Jenny. Y a las un chicas grande. Deluxe. Que no me puedo llegar todavía. No puedo llegar. Ando muy apretado con los tiempos, pero bueno, usted representado ahí, la verdad, el programa. Deluxe, ya me voy a llegar por ahí. Peluquería, va un saludo para Fati, para Carito. Besos. Un beso grande. Bueno, de esta manera nos estamos despidiendo. Nos vamos a estar reencontrando próximamente el sábado, Dios mediante. No sin antes dos saludos. Dos Uno saluditos para Celeste. Para Celeste, que trabaja acá en Fear Class, en un boliche muy reconocido en Bellavista, el mejor que tiene Bellavista, lo vamos a decir. Bueno, la verdad que siempre nos colabora. Y para Benja, el hijo de nuestro amigo Walter. De Walter. Sí, nos sigue todos los sábados. Todos los sábados, sí. Todos los sábados. Bueno, nos vamos. Sí, nos vamos, nos reencontramos Dios mediante, bueno, el próximo sábado nuevamente en la pantalla de CCC y por supuesto en todas las reiteraciones y a través de las redes sociales también. Ya saben, en Facebook buscan Arturo Schoenberger o Franco Correa, también estamos ahí con algunos regalitos, algunas cositas como siempre. Bueno, gracias por estar del otro lado. Nos chau, vamos, chau. Buen sábado, chao, gracias.
on m'avait mangé, c'est le Phuket. Pourtant je